Becks a Headbangers. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Les saluda su servidor Fer y en esta ocasión vamos a hablar sobre este material titulado Patterns in the Night Sky de Misanthropy, una excelente agrupación originaria de Mexicali, Baja California, una banda que se forma en el año 2014. Actualmente está integrada por Carlos Avilés en la voz. En batería se encuentra Carlos Salgado, mientras que en guitarras, bajo y coros está Antonio Ortiz. Esta agrupación tiene un corte death metal melódico, esa escuela del death de Suecia de los años 90, pero también tiene ese toque de frescura, algo que hace que este material funcione perfectamente como algo actual. Esta agrupación Misanthropy, debo de comentarles que no había tenido el gusto de escucharlos tan a fondo como con este álbum, así como las anteriores grabaciones. De hecho, en 2015 es cuando dan a conocer un primer EP titulado Fields of Despise. Posteriormente presentarían un sencillo en 2016. Es cuando sale a la luz justamente este material, Patterns in the Night Sky. Para 2017 y 2018 lanzan un par de sencillos y en 2021 se da a conocer un EP titulado Jerry Darkness. Algo que resalto en este material, más allá de la grabación que es muy buena, las líricas, lo que vamos a encontrar, ya les estaré platicando un poco más por dónde va este material, es que en este álbum vamos a encontrar Bonus Track, que es uno de estos sencillos que se dieron a conocer entre 2017-2018, y en la parte final vamos a disfrutar del EP Jerry Darkness, un material completísimo, tiene 12 tracks, lo que es Patterns in the Night Sky, y 4 temas adicionales como ese bonus track. Los invito a que me acompañen a poder visualizar el arte que contiene este material. Vean aquí la portada, esta idea como de algo espacial, algo que tenga que ver con el cosmos. Vamos a encontrar muy buenas letras, por cierto, en este álbum. Vean, aquí está más de cerca esta excelente portada, la parte interior. Me gustó mucho el arte, realmente muy, muy sutil, pero todo va muy bien amalgamado con la obra que vamos a ir escuchando. Vean nada más, ahí están las letras y parte de la información de este material. Como les había comentado, este álbum es de 2016, sin embargo se realizó una remezcla, una remasterización en 2019 y el resultado quedó excelente. También los otros temas fueron remasterizados y pues termina de completar este álbum, el cual, por cierto, sale en este formato físico por el sello Mexican Steel. Chequen este material, chequen la página de Mexican Steel y también las redes sociales de Misanthropy. De hecho, les estoy dejando en la caja de descripción los links para que justamente los puedan seguir, puedan conocer un poco más tanto de esta agrupación como del sello Mexican Steel. En la charolita este material trae el mismo arte del sublimado del CD, la parte posterior con el tracklist, el sello Mexican Steel y la información que les comento, tanto de la remezcla de los temas, a qué material pertenecen. Y ahora sí, vamos a platicar a fondo de los tracks que contiene esta excelente obra. El primer tema que viene incluido en este material lleva por título Hate Seed Overture. Es un intro, es totalmente instrumental, una base como de teclado con unas líneas de bajeo muy bien llevadas, una parte melódica, esas atmósferas que vamos a ir encontrando en los siguientes temas, como es en el segundo track, que lleva por título Dyslexis, True, Misanthropy, un tema ponchado de inicio a fin, muy buenas guitarras, parte de esa escuela que les comento del death melódico. Solos de guitarra, la parte final que funciona como un puente con el siguiente tema.
Este segundo track tiene una lírica muy interesante, ya que nos está hablando sobre una cierta desviación de la realidad, una forma de mantener un cierto control. Esto genera ciertas fricciones, o bien lo llama ahí en la parte lírica, semillas de odio. Excelente tema, como lo es este tercero que vamos a encontrar, que lleva por título Neurocosmic Recoil, un tema que, bueno, esa potencia de esos riffs, un bajeo muy bien llevado, muy intenso. Algo que también me llama mucho la atención en este tema es la batería, cómo va llevando ciertas transiciones de una forma tan natural que realmente no te vas a dar cuenta. Es una parte un tanto azotadora y en otras es totalmente brutal. En la parte lírica nos está hablando sobre ese ímpetu, esa necesidad de un progreso constante. Le llama ahí un accidente cósmico que no siempre puede funcionar para bien, ya que está hablando como de un fin individual. Precisamente tiene que ver con el control y este progreso que puede ser para una persona o para algunos, puede ser un retroceso para los demás. Muy interesante este tercer track. El cuarto tema lleva por título The Kaelo of Ether Divine, un tema un tanto más poderoso, más rabioso, muy ponchado, en el cual se está abordando un principio que abordó Aristóteles precisamente en una obra llamada The Kaelo o Sobre el Cielo, la cual dice que todo lo que esté formado por los cuatro elementos en este plano terrenal es perecedero, mientras que lo que se encuentre en el cielo más arriba está hecho de éter. Por eso viene ese concepto del éter divino, ya que esto es algo que puede permanecer siempre, es imperecedero. Muy buen tema. Y qué decir del quinto, que lleva por título Against the Mortals, un tema un tanto más pesado, con muy buenas aceleraciones, solos de guitarra, y que en la parte lírica nos está hablando sobre una cruenta batalla que duró 3 días. De hecho, ahí vienen algunos personajes de la mitología griega, y al final en esta dura batalla solamente quedan huesos y carnes, solamente muerte y destrucción. El sexto track también es muy interesante, la lírica que vamos a encontrar. Este tema lleva por título Fields of Despise, tiene muy buenos cambios de ritmo, esas transiciones perfectamente llevadas, los solos de guitarra que vamos a ir encontrando. Este tema nos está hablando sobre las divisiones que hay en la humanidad, esa constante confrontación, ese afán de tener un control, cómo todo esto conlleva a una autodestrucción, a un final apocalíptico. Y cuando llegue justamente este final apocalíptico, la humanidad querrá unirse, pero ya será demasiado tarde. El séptimo tema lleva por título Fields of Illusion. Es un track instrumental. La primera parte, los primeros segundos, es un tanto acústico. Posteriormente ingresan más elementos, convirtiendo este tema en algo ya más intenso, lo cual te prepara para recibir el octavo track, que lleva por título Existential Magnitudes, un tema que te va guiando por diversos pasajes en los cuales vas a disfrutar de algo muy pesado hasta algo totalmente brutal. En la parte lírica nos está hablando sobre cómo siempre a alguien le conviene que la humanidad esté dividida, que las sociedades así estén segmentadas para poder tener un cierto dominio, un control, y esto también cómo afecta a nivel personal, ciertas frustraciones que van surgiendo. Sin embargo, viene ese mensaje positivo que es, pese a cómo se maneje todo, siempre hay que mantener una esperanza. Al final siempre se puede ver la luz. El noveno tema lleva por título Conquered Heritage. Un tema con mucha rabia, un tema ponchado, en el cual vamos a encontrar que nos están hablando de
cómo la corona española conquista ciertos países, ciertos lugares en América Latina, no solamente en México, cómo rigen sus leyes a partir del cristianismo, cómo cometen una serie de abusos, de atropellos, asesinatos. Hay mucha sangre detrás de todo esto, además de los robos. Es un muy buen tema, me gustó mucho cómo lo fueron elaborando, cómo va acomodada la parte lírica, lo musical. Hay muy buena sincronía. Chequen este tema, chequen en sí todo el material, todo lo que ha hecho esta banda, pero si quieren entrarle a la música de Misanthropy, les recomiendo este tema, chéquenlo. El décimo tema que viene incluido en este material lleva por título Non-Existent Fate, un tema con muy buenas transiciones, muy buenos cambios. De hecho, vamos a disfrutar de algunas guitarras acústicas en algunas partes de esta canción. En la parte lírica es una dura crítica hacia el catolicismo, hacia el cristianismo, como es una forma de manipular, como hay ciertos, incluso hasta negocios. Todo esto le llaman ellos un fraude, el cual en algún momento saldrá a la luz. El onceavo tema lleva por título Under the Spiral of Chaos. También un tema que en algunas partes va a ser azotador, en otras no tanto, un tanto más pesado. En la parte lírica nos está hablando sobre dos elementos muy importantes para quienes controlan, para quienes manipulan, que son el orden y el caos. Como todo esto está presente en ciertos líderes, en ciertas religiones, ¿por qué no decirlo? En políticos, en los medios, y cómo hay gente que cree todo lo que dicen estos agentes. A esto ellos le llaman un mundo de ciegos. Hace una invitación a despertar, a informarse y de una u otra forma hacer frente justamente a esta manipulación. Y por último, este álbum Patterns in the Night Sky cierra con un muy buen tema titulado Ascending Progression, que es totalmente instrumental, es muy tranquilo. Son dos guitarras totalmente acústicas, un cierre genial. Como les había comentado, este material contiene bonus tracks, como son un sencillo del año 2017 titulado The Social. Este tema es para sacudir el cráneo y tiene una lírica muy interesante referente a ser honesto con uno mismo, no por querer encajar, por querer pertenecer a un cierto círculo, te puedas perder, te puedas incluso autosabotear. Muy buen tema. ¿Y qué decir de los últimos tres tracks que pertenecen al EP titulado Jerry Darkness? El primer tema que viene ahí incluido lleva por título Kingdom of Phantoms, un tema azotador, el cual trae esa lírica referente hacia un lugar dice ahí los mentalmente diezmados, un lugar que pues literal es para la escoria del mundo, para los que ya están ahí perdidos. Chequen ese tema, es muy bueno. Y qué decir del segundo, que lleva por título Corpse Start, un tema intenso, un tema que en esta lírica nos está hablando de un final absolutamente apocalíptico, muy bien llevado esa lírica, la parte musical, un tema explosivo, así lo puedo definir. Y por último, este tema titulado Born Corrupted, un tema que es ponchado, es un tema que te esperas en un excelente álbum de death metal como lo es este. Este último track nos habla sobre un depredador del espacio, alguien que se contacta con los humanos, pero finalmente termina siendo un destructor. En fin, una obra muy completa la que van a encontrar en este álbum Patterns in the Night Sky, además de esos bonus tracks. Insisto, chequen la página
de Misanthropy y también la página del sello Mexican Steel. Están aquí en la caja de descripción. Escuchen la música de Misanthropy y coméntenme también qué les parece este material, si es que ya lo escucharon. ¿Qué les pareció esta reseña? Espero les haya gustado. Quiero aprovechar para agradecer al sello Mexican Steel por compartirnos este excelente material, así también a Misanthropy el apoyo para poder realizar esta video reseña y presentar este álbum con todos los Mexa Headbangers. Desde luego el agradecimiento a todos aquellos seguidores que están aquí presentes en cada uno de estos videos que estamos compartiendo con todos ustedes. Recuerden que son entrevistas, reseñas, programas especiales, unboxing y mucho más, para lo cual invito a todos aquellos que no están suscritos aún al canal. Es totalmente gratis, denle click a ese botón de suscribirse, activen la campana de notificaciones para que estén enterados justamente de cuando se estén estrenando estos próximos videos. Con esto me despido, Mexa Headbangers, mi nombre es Fer y nos vemos pronto con más metal mexicano.